porque hoy es como un día nuevo que ustedes van a empezar, es un desafío diferente de su vida, porque a veces nos preguntamos ¿por qué una silla de ruedas, no? ¿Por qué tengo que estar en la silla? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? La necesito, pero no estoy conforme con ello. Bueno, la idea de Silsa y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que ustedes puedan vencer eso. La idea es que día a día la silla sea el medio para, no para sentarnos adentro y mirar qué es lo que pasa afuera en la vida, sino para ser parte de esa vida. Hoy es un día de fiesta para mí. Esta es mi misión, otra misión más cumplida. Verlo a usted con su silla. Hay que demostrar con hecho. Muchas gracias a todas las autoridades, a todos los concejales que siempre me acompañan. Gracias, gracias a todos los trabajadores. Gracias por su trabajo. Gracias por la visión. Gracias, Silvia. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. A ver esta oportunidad que tenemos de compartir este evento, y quiero agradecer a todos los que han hecho posible que este evento se lleve a cabo, a las autoridades de la municipalidad, a Esteban, a Cristian, a Rosalina, que son representantes de la municipalidad de Berazategui, que están trabajando junto con Silsa. Agradezco a Silvia y a todas las personas que ella representa, esta organización tan especial que lleva esta bendición a la vida de las personas. Quiero dejarles el saludo del intendente para todos. Él no pudo venir, tuvo que ir a la gobernación con el gobernador, el doctor Daniel Scioli. Así que él mismo me dejó el saludo y el abrazo para todos. Y haciendo un poquito de reseña, esto comenzó hace dos años y pico, cuando el doctor Juan José Musi era intendente, y por intermedio de Rosalinda se acercó la iglesia al municipio y empezamos a trabajar un convenio que ya llegó a feliz término, donde llevamos entregado hoy 22 sillas de ruedas como último acto, pues ya venimos entregando desde hace tiempo.